¡Yepa! ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el esquí? Muy bien. Va muy bien. Va fino, fino. Ojito, el solecito que hace. Que hace hasta calor. Varias cosas para venir a esquiar a Suiza. Primero, tener controlados las zonas donde alquiláis el material de esquí. Sí. Si lo alquiláis en centros comerciales en ciudad, os puede costar la mitad de precio que en pistas. O menos. O menos de la mitad. En pistas es muy caro esquiar, alquilar los esquís y las botas. Por lo tanto, vale la pena buscar y mirar precios antes de venir aquí. Y segunda cosa en cuanto a precios, las estaciones de esquí. Cada estación de esquí tiene un precio diferente que pueden doblar una estación a otra el precio. Entonces, también miraros muy bien en qué estaciones de esquí vais a esquiar. Igual que el forfé, se paga 5 euros que luego te devuelven. Exacto, hay que Hay que sumarle 5 euros al forfé que pagas. Hay que sumar los 5 francos. Francos. Al forfé, y ese forfé hay que devolverlo. Por lo tanto, el precio que veáis no es el real. Hay que sumarle 5 francos más que luego os van a devolver. La nieve es increíble. Hay zonas que no... Hay zonas donde hay un poco de tierra. Si venís en una época donde no, hace días que no ha nevado, pues os podéis encontrar zonas sin nieve. Pero la verdad, la nieve es increíble. Estamos teniendo un sol muy bueno. El material de esquí es muy bueno, de alquiler. Y vale la pena, la verdad, que está súper bien. Y nos está haciendo un tiempo cojonudo. Incluso pues, estamos pasando calor. No hace extremadamente frío. Hace más calor aquí que en Berna. Sí, hace más calor en la montaña que en las zonas del valle. Vale la pena esquiar, chavales. Estamos dándolo todo, pero a tope. Las bajadas se hacen súper bien. No hay mucha gente en las pistas. Es otra cosa positiva. Aquí vais a encontrar que hay menos gente que las pistas que podemos encontrar en España. Porque, bueno, hay mucha más oferta. Sí, hay estaciones de esquí. La gente se Exacto, y la gente se reparte divide, más. Sí. Se reparte las diferentes estaciones de esquí. Bueno, ahora que visitaremos más este país, pues podremos esquiar todo el año y eso es una ventaja. Hay unos bares súper chulos, la verdad no es tan caro como... O sea, la diferencia de precio entre un bar normal y un bar de las pistas de esquí no es una diferencia enorme. Es caro, evidentemente Suiza todo es caro, pero los precios, bueno, son regulares en cuanto a cualquier otro bar, ¿no? No os van a clavar una cosa descomunal para comer aquí en las pistas, como pasa en Barcelona o en el resto de España, que cuando vas a las pistas de esquí te cobran 7 euros por una Coca-Cola. Y nada, estamos disfrutando del día, disfrutando de los esquís, disfrutando de la nieve y bueno... Y de nosotros. Y disfrutando de... sí, básicamente. Vamos a ver cómo acaba el día. Vamos a ver también el frío que hace cuando el sol vaya cayendo, que supongo que la temperatura bajará muchísimo. Y bueno, estáis viendo algo muy bestia que no había visto nunca, que es un telearrastre doble. Porque esto es un telearrastre de dos personas, que es algo extraño, ¿no? Y puedes ir incluso sin manos porque te coge del culo. Y aquí tenemos un campeonato de ski cross, tanto locos, ahí los tienes pegando saltos y la verdad muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y nada, os dejo, see you. Joder, cómo está la nieve, chavales, mirad, el sol.